Me llamo María Teresa Flores Guzmán, pertenezco a la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Soy boliviana. Bueno, para mí el desafío más grande está dentro de la familia. Los hijos que quieren hacer su voluntad no obedecen a los padres. Los jóvenes que se dejan llevar por costumbres malas o drogas. Y los mismos padres que se desaniman y van perdiendo la fe, volviéndose ateos, indiferentes ante el Señor. Tener más tiempo, vocación para ello, y ir a los barrios que necesitan más, y tener más empeño en la juventud. Bueno, con el decreto del Santo Padre, esperamos pues de hacer en todas, principalmente en la familia y en todos los otros campos, sobre todo los barrios que invita el Papa, y con la gente que casi no van a misa, que ya han perdido la fe, con todas esas personas más alejadas, el trabajo sería importantísimo. Y ya que hay algunos comprometidos dentro de los grupos, dentro de la ciudad, en las parroquias. Sí, estamos tratando de ayudar en las parroquias con material y también de vez en cuando visitas para animar a los sacerdotes como a los animadores de infancia misionera, Jóvenes sin Fronteras, etc. Y están respondiendo, varias parroquias están respondiendo con ello. Bueno, quiero agregar también que en la parroquia se hace un trabajo muy bonito, sobre todo con los enfermos, con los ancianitos y también en los barrios marginales. Luego estamos pensando para la invitación de Octubre Misionero hacer grupos que puedan desplazarse a diferentes lugares, por decir a San Javier, a Bolivián, pero que esos grupos se preparen de toda, no importa, de cada parroquia que quiera. El Evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. Vamos al encuentro del hermano.